¿Cómo está? Me encuentro con Eduardo. Mucho gusto, Eduardo. Acabamos de salir de la película y es la primera vez que la vemos y creo que también. Sí, primera vez que la veo, no la había visto antes. ¿Y qué se siente salir del cine y ver esa película? ¿Eso es diferente a cómo se hizo? Bueno, me ha sorprendido, me ha encantado. Sabía por el guión, por las escenas que hacía y que veía hacer de mis compañeros que estaba linda, ¿no? De qué iba, pero ahora creo que he podido ver el ensamble, ¿no? Esta de la visión de Fernando Villarán, de estas señoras maravillosas que de verdad me han cautivado durante toda la película. Y nada, estoy súper contento, orgulloso, quiero que todos la vean. Ha sido una película bastante bonita sobre las madres, sobre la familia, la amistad. Como a veces una familia no es la que eliges tampoco, ¿no? Sí, claro, esta familia es una familia de amigas que lo dan todo. Se conocieron. La una por la otra, ¿no? Entonces son estas, estos enlaces, estos lazos que se forman uh-huh. durante la vida, los que hay que aprender a valorar y conservar también, ¿no? ¿Y cuál es lo más loco que has hecho tú con tus amigos? ¿Alguna aventura que hayan hecho? Sí, ¿se han ido de viaje por alguna cosa? ¿Una experiencia que digas, ay, vamos a la playa? Y ¿alguna experiencia así, digamos, que creo todavía que se te queda en el corazón? Creo que lo más loco, creo que no lo puedo contar. Mejor. Mejor. Pero he tenido muchas experiencias con amigos, también con familiares, ¿no? Pero con amigos que tienen que ver con ese espíritu de romper la rutina, ¿no? Y decir, ¿y por qué no esto? ¿No? Uh-huh. Y hagámoslo, y pues si hay consenso, se hace, ¿no? Y de ahí aparece, no las cosas planificadas, las que diseñas con tiempo, sino estas cosas que son espontáneas y que de repente resulta en un viaje maravilloso, en un fin de semana memorable y tal, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, ¿recomiendas la película? Yo recomiendo por mi parte la película. Yo la recontra recomiendo. Yo la voy a venir a ver también un par de veces más. También. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Camino y los invito a ver Viejas Amigas. Estrenamos el 23 de mayo. Saludos para la gente de Tu Brother TV.